La diversificación de productos, con el consecuente incremento en el número de suscriptores, se cuenta entre los principales logros de la gestión de Pedro Ferriz Santa Cruz en la Agencia Mexicana de Noticias, aunado a la renovación de su infraestructura técnica e informativa y el fortalecimiento de convenios internacionales. En el periodo entre 1976 y 1982, Notimex ya poseía equipo para realizar trabajos audiovisuales a través de su centro de producción, una sala de proyecciones, estudio de televisión, una unidad móvil y capacidad para el manejo combinado de película y videotape, además de cámaras portátiles. Con esta modernización, comenzó la producción de publicidad comercial, programas de radio y televisión, campañas promocionales y manejo publicitario de clientes, así como la venta de servicios a agencias de publicidad y empresas del sector público y privado. Esto motivó la reorganización interna, de manera que mientras una coordinación de servicios especiales atendía las necesidades de Notifono, de Telestar, de diversos noticiarios y programas radiofónicos, en la redacción se crearon varias mesas y departamentos como el de corresponsales, radio, filters y artículos especiales, además de técnico de ingeniería. Como consecuencia, Notimex tuvo un mayor impacto dentro del territorio nacional, mientras que en el internacional mantuvo convenios bilaterales de intercambio de información, visitas recíprocas de periodistas y dirigentes de distintas agencias como Prensa Latina, APN y TAS de la extinta Unión Soviética, entre otras más de América, África y Asia, convirtiéndose así en una etapa fructífera para todos sus colaboradores y directivos de la agencia de noticias.